A decir del embajador de México ante la UNESCO, Homero Arizqui, la instalación de la refinería en la zona de Cotepec tendría un impacto ambiental negativo. Creo que sería bueno que fuera en un lugar donde no fuera tan sensitivo para la naturaleza y para la gente, porque muchas veces esos proyectos traen ruina a las comunidades, a los lugares, y no benefician ni a la población, no benefician a la naturaleza. Y consideró necesario impulsar otro tipo de proyectos que protejan la naturaleza y fomenten las economías locales en zonas como la de la Mariposa Monarca. Urgen programas de tipo social, económico, para que esas comunidades prosperen también. Y la solución sería el ecoturismo, que tengan las comunidades infraestructura para que la gente pudiera visitar los santuarios, y con las visitas la gente se beneficia de los turistas y eso les ayuda también a tener una economía. Homero Arizqui recibió de manos del gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, un reconocimiento por su intenso trabajo a nivel mundial a favor de la zona de reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca. Con la información de Marta Alicia Martínez, informa Quasar TV.